Voy, ya voy. Sí, ahora voy. Señor, ya está listo. La orquesta está ansiosa por conocerle. Sí, ahora voy. Genial, pues la orquesta de Dios me espera. Y estoy, vamos. Señor, ¿Sí? el escenario es por aquí. Claro, por supuesto, sí. Señor, ¿está usted nervioso? Sí. Yo no estaría bueno. ¿Quieres que me entre? No se preocupe, es una antigua integrante de la banda que no quería el cambio de director. Nada importante. Entiendo, entiendo. Tal vez quiera una pastilla para el estrés. A mí me viene estupendamente. Vaya, no lo tengo. Comprar pastillas para el estrés. Maestro, eres un monstruo. Niño, trae la sorpresa que le hemos preparado al maestro y que sea más pronto que tarde, si puede ser, ¿eh? Enseguida. Madre mía de mi vida, ¿dónde me he metido? Quiero que quede claro desde ya. No voy a permitir que ninguno de los presentes mancille mi reputación. Necesito que esta orquesta salga adelante. Y cualquiera que intente impedirlo, saldrá a patada de este auditorio. Me voy a encargar personalmente de que no vuelva a tocar en ninguna orquesta de prestigio nacional. ¿Alguna duda? He preguntado si alguna duda. Muy bien, comencemos pues. Página 13, compás 25. No es lo que busco. Parece que algo desafina, ¿no? Desde el principio. Parece que no habéis tomado en serio lo que os dije antes de que
¡Os iba a echar a patadas! ¡Si no os esforzabais! ¡A ver tú, la de clarinete! ¡Toca! ¿Crees que desafinas? No, señor. ¿Estás segura que no estás rompiendo el ritmo? Sí, lo estoy. ¿Y tú? ¡Mide tus palabras, niña! Saxo. Toca que todos te oigamos. ¿Crees que desafinas? No. No lo sé. No lo sabes. Muy bien, vuelve a tocar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No lo sé! ¿Pero aquí nadie sabe nada? ¿Qué tipo de orquesta es esta? ¿A ti te han enseñado algo aquí? Esto es una vergüenza. ¡Es una vergüenza! ¿Crees que soy tonto? ¿Qué coño grabas? ¿Qué pretendes, desprestigiarme? Eso ya lo estás haciendo tú solo, tratándose a la gente. Gente como esta no llega a ninguna parte. Un buen músico tiene que pasar por situaciones duras para llegar a lo más alto. Si este es el tipo de banda que quieres hacer, yo no quiero estar en ella. Perfecto. Nadie pretende que sigas aquí, ¿eh? Ahí tienes la puerta. El instrumento se queda aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto lo he pagado yo con mi dinero, esto es mío. No mereces tocar ningún instrumento. Suéltalo. Tú solamente estorbas. Tú solamente estorbas. Suelta el instrumento se queda aquí. Hacen esas cosas. Si hubieran hecho caso, no pasaría nada. Pero parece que hay gente que no quiere aprender. No te hacen caso porque no te respetan. Si te obedecen es porque te temen. Es la única manera de dirigir una orquesta en condiciones. No, no lo es. Solo con el respeto puedes ganarte la confianza de tu grupo. Y sin eso no hay orquesta. Mi método sirve para dirigir cualquier tipo de músico. No necesito compadecerme de nadie para que toque bien. Es gracioso que digas eso cuando nadie de ahí dentro ha tocado decentemente.
¿Sabes? Puede que nuestro antiguo director no tuviera tu talento, pero sabía hacer que todos tocáramos bien. Sabía hacer especial a cada miembro de la orquesta, algo de lo que tú pecas completamente. Acabáramos. ¿No quieres que dirija la orquesta porque quieres que vuelva tu director compasivo? Pues que sepas que me voy a encargar personalmente de que eso no ocurra. No niego tus habilidades para dirigir, pero lo que te falta es humanidad. Y si quieres salir del pozo de mierda en el que te acabas de meter, más te vale que lo pongas en práctica.